Bueno, pues aquí tenemos ya algunas de las imágenes captadas en Eido Albo. Un árbol que llegaba con la comitiva, entre otros dos adestradores, Antón Sánchez, que falaría al final del encuentro para minuto 91, así como delegado Luciano Castro, que nos ofrecía toda clase de datos. Unos datos donde estaba todo equipo que se desplazó a Eido Albo: Borja Méndez, en Rubén González, Jorge Santos, Pablo Martínez, Rubén Cabano, Juan Carlos Domínguez, Pedro Alonso, Francisco Javier Pretel, Daniel Castro, Francisco José Giraldez, Alberto González, Francisco Alonso, Rubén Pérez, Alberto Alonso, Carlos Álvarez, Diogo Domínguez, Sergio Durán e Ángel Rodríguez. Fueron los que estuvieron presentes no Eido Albo e que se le van 3 puntos merecidísimos. O Albo si postar, no Eido Albo xogar o fútbol, e así se leva eses 2 tantos. O Xinzo tivo unha clara, clarísima ocasión de gol, pero o porteiro do cadro da Lamprea evitou, como mínimo, ese empate. O final de penalti marcaría o cadro de Fernando Maceira, o seu presidente, que tamén deu toda a clase de facilidades. Un Xinzo que onte estaba representado entre xogadores por André Alexandre, Santiago Gómez, Francisco Lemos, Iván González, Albano Villar, David Zúñiga, Pablo Rodríguez, Alberto González, Sebastián Gonzalo, Cristian Taibo, Diego Campo, Diego Fernández, Ricardo Fortes, Anxo Leirós, Cristian Carrera e Alberto Loureiro. O adestrador, Roberto Ballesteros, que sería expulsado. E xa temo las súas declaracións ao remato do encontro. Non lle gustou o meu punto de vista sobre o partido. E delegado, José Luis Carrera, que tamén traballou do mundo para que a nosa unidade móvil tibera fluido canto antes. Gardouse un minuto de silencio pola morte dun home que durante 10 anos formou parte do Xinzo, Herminio Álvarez. Pois así, con un 2 e con estas imágenes de fondo, ya as declaracións ao final dos adestradores, tanto do cadro local como do cadro da Lamprea. O Arbo sigue de líder unha xornada máis e sigue invicto e xoga moi ben o fútbol. Onte non foi un partido para destacar, damos os 2 conxuntos, pero o que importa é o resultado para o Arbo. O Xinzo terá que seguir loitando para sair dos postos abaixo do descenso. Unha xornada donde o Mos marcou 7 goles, o San Juan de Rubiós, donde gañou Louro Oudiño nun gran partido tamén. E aí siguen subindo cara arriba, arriba de Louro, e outros tantos equipos que teñen que estar por debaixo do Arbo, que sigue sendo líder. Ata aquí minuto 91. A ver, temos conosco o adestrador do líder, que seguirá un día máis aí invicto, un 2 ao final. Que, bueno, na primeira mitad non ofrecestes casi ningún dos 2 equipos nada, ¿no? Na segunda sí, houve máis fútbol, tamén tuve unha ocasión o Xinzo, pero ao final, aí está, o Arbo que sigue invicto, aquí en Oído Dalgo sale de aquí victorioso. Sí, seguramente, hombre, la primera mitad fue un partido bastante... Yo creo que no responde. Ah, no la dino, por lo menos para nos ahí, de a nosa posición, no la dino total. No, nada, no me gustó nada primero. Puede ver así, pero bueno, simplemente son 2 equipos que se respetan. Es decir, sabíamos a lo que veníamos, por mucho que vayamos líderes, respetamos a todos los equipos, vamos. Sabíamos que es un equipo sin grandes individualidades, quizá, pero un equipo muy unido, muy junto. El entrenador es muy bueno, es decir, lleva ya mucho tiempo en esta categoría. Estás a falar de 2-15. Sí, sí. Así que foi de Louro xa, ya, no sé. Sí, foi de Louro, por eso, sabe lo que juegas, sabe que eso, que es un equipo correoso, duro, sin darte opciones. Entonces, en ese juego entramos en la primera parte, es decir, ninguno de los 2 equipos quería arriesgar, para tampoco dar. 0-0, bueno, a nosotros también nos vale jugar fuera de casa. ¿Qué vamos primero? Sí, pero nuestro objetivo no es ese. El portero, vosotros también tuvo ahí unas buenas intervenciones, todo hay que decirlo, ¿no? El portero ya estuvo con nosotros el año pasado, más era juvenil, y hombre... Está para parar, para ser portero, ¿no? Pero muy bueno, es decir, es uno de los mejores jugadores de nuestro equipo y, hombre, y lo queremos bastante. Vamos a quedar con primero tanto de Arbo, que fue maravilloso. Xogada de todo equipo, ese contragolpe por la banda derecha, una finalización espléndida, ¿no? Para grandes cracks. Tú bien lo dijiste, contragolpe, es decir, es un poco... Ahí fue de todo equipo, gustóme mucho la xogada, porque fue de atrás, de portero, siguieron cara a gol y ahí terminaron. Lo que intentamos buscar en 2 entrenamientos, transiciones rápidas, contragolpes... Es decir, al fin y al cabo en estas categorías nadie mete goles por 8 o 10 pases. Tiene que ser un robo rápido, buscar hacia adelante, hacia arriba, espacios. Ya digo, es lo que entrenamos y bueno, hoy nos salió bien en ese contragolpe, ese 0-1. Y a partir de ahí, pues bueno, a seguir sumando. Veña, enhorabuena por los resultados, por seguir ahí de líderes invicto. Vale, gracias. Veña, ahí están las curvas del estador. Do cadro, que os he sido invicto, que vais a ir invicto dentro de hoy, Eido Albo. Un 2, gaña Ramón González, equipo de Lamprea. Pez de Lolita.
estáis a bueno, poderon este que xogar a placer, pero logo si xa empezaste a carburar, eu pensei que ainda podía sacar algo positivo aquí. Pero xa non foi o partido, xa. Non, xa é unha opinión, xa non estuvo de acordo con esa opinión. Estábamos xogando contra o líder. Que si, por algo será o líder, claro. Que nunca perdeu ningún, non perdeu ningún partido. Estamos xogando con un equipo, o Sinzo, que ten o obxectivo de permanecer na categoría e con tres juveniles no terreno de xogo. Son opinións, as respeto, pero non as comparto, evidentemente. A mí tampouco me demostrou o Arbo porque... Sí, sí, a Predio tampouco demostrou moito. Na primeira mitad non valeu para nada o partido. Aborrí máis teu aí que a cámara, pero bueno. Entón, pois, cando o líder non xoga fútbol, pois algo ten que ter o equipo contrario que non lle faga xogar o fútbol. E polo árbitro, os árbitros teñen que dedicarse a arbitrar. E nada máis, non poden decir o que teñen que facer o entrenador, que se estou perxudicando con un cambio tal. Xa, coñece o árbitro. Non é o problema, non é o primeiro problema xa que temos no. Con o Río de Oro tuvo xa un encontrolazo de 15 días con nosco ali que as cámaras tamén. Non o coñecía, vamos, pero bueno. O mundo do arbitraxe é moi complicado, pero ao mesmo tempo tamén moi sencillo. Porque a veces os xogadores son tan inocentes que se pitan solos. Ese saque de esquina que lle protestei, eu saque de esquina que o árbitro vai a defenderlo, el pita saque de porta. Entón, hai que ter un poquinho... Si xogaran o fútbol, si estiveran anos metidos no fútbol, verían que a veces os xogadores se pitan solos. Pero bueno, é igual, hai que pensar xa no próximo domingo. A ver, temos conosco o adestrador do líder, que seguirá un día máis aí invicto, un 2 ao final. Que, bueno, na primeira mitada non ofrecestes casi ningún dos dous equipos nada, non? Na segunda, sí, houve máis fútbol, tamén tuve unha ocasión xuxinz. Pero, ao final, aí está, o Arbo que sigue invicto. Aquí, en Oído, algo sale de aquí victorioso. Sí, seguramente, hombre, a primeira mitada foi un partido bastante... Yo creo que no respondo. Anonadino, por lo menos para nos ahí, de nosa posición, anonadino total. No, nada, no me gustó nada primero. Puede ver así, pero bueno, simplemente son dos equipos que se respetan. Es decir, sabíamos a lo que veníamos, por mucho que vayamos líderes, respetamos a todos los equipos, vamos. Sabíamos que es un equipo sin grandes individualidades, quizá, pero un equipo muy unido, muy junto. El entrenador es muy bueno, es decir, lleva ya mucho tiempo en esta categoría. Estás a falar todo Xinza. Sí. Así que foi de Louro xa, non sei. Sí, foi de Louro, por eso, sabe o que juegas, sabe que eso, que é un equipo correoso, duro, sin darte opciones. Entón, en ese juego entramos na primeira parte, es decir, ninguno dos dos equipos quería arriesgar, pa tampouco dar. 0-0, bueno, a nosotros tamén nos vale jugar fora de casa. Que vamos primeiro? Sí, pero nuestro objetivo no es ese. O portero, vosotros tamén tivo aí unhas boas intervencións, todo hai que decirlo, ¿no? El portero ya estuvo con nosotros año pasado, más era juvenil, y hombre... Está para parar, para ser portero, ¿no? Pero muy bueno, es decir, es uno de los mejores jugadores de nuestro equipo y, hombre, y lo queremos bastante. Vamos a quedar con primero tanto do Arbo que foi maravilloso. Xogada de todo equipo, ese contragolpe por la banda dereita, una finalización espléndida, ¿no? Para grandes cracks. Tú bien lo dijiste, contragolpe, es decir, es un poco... Ahí fue de todo equipo, gustó mucho esa xogada, porque fue de atrás, de portero, siguieron cara a gol y ahí terminaron. Lo que intentamos buscar en todos los entrenamientos, transiciones rápidas, contragolpes... Es decir, al fin y al cabo en estas categorías nadie mete goles por 8 o 10 pases. Tiene que ser un robo rápido, buscar hacia adelante, hacia arriba, espacios. Ya digo, es lo que entrenamos y bueno, hoy nos salió bien en ese contragolpe, ese 0-1. Y a partir de ahí, pues bueno, a seguir sumando. Deña, enhorabuena por los resultados, por seguir ahí de líderes invicto. Vale, gracias. Deña, ahí están las verbas, do adestrador, do cadro, que os he sigo aquí invicto, que vais a ir invicto dende hoy do Valvo. 1-2, gaña o equipo de Lamprea. Bueno, poderon este que xogar a placer, pero logo si xa empezaste a carburar, eu pensei que ainda podía sacar algo positivo aquí. Pero xa non foi un bo partido, xa. Bueno, son opinións, eu non estou de acordo con esa opinión. Estábamos xogando contra o líder. Que sí, por algo será o líder, claro. Que nunca perdeu ningún, non perdeu ningún partido. Estamos xogando con un equipo, o Sinzo, que ten o obxectivo de permanecer na categoría e con tres juveniles no terreno de xogo. Son opinións, as respeto, pero non as comparto, evidentemente. A mí tampouco me demostrou o Arbo porque... Sí, a Predio tampouco demostrou moito. Na primeira mitad non valeu para nada o partido. Aborrí máis teu aí que a cámara, pero bueno. Entón, pois, cando o líder non xoga fútbol, pois algo ten que ter o equipo contrario que non lle faga xogar o fútbol. Polo árbitro, os árbitros teñen que dedicarse a arbitrar. E nada máis, non poden decir o que teñen que facer o entrenador. Que se estou perxudicando con un cambio tal. Xa, coñece o árbitro. Non é o problema, non é o primeiro problema xa que temos. No. Con o Río de Oro tuvo xa un encontrolazo de 15 días con nosco ali que as cámaras tamén. Non, non o coñecía, vamos, pero bueno.
O mundo do arbitraxe é moi complicado, pero ao mesmo tempo tamén moi sencillo, porque a veces os xogadores son tan inocentes que se pitan solos. Ese saque de esquina que lle protestei, é un saque de esquina que o árbitro vai a defendelo, el pita saque de porta. Entón, hai que ter un poquinho, si xogaran ao fútbol, si estiveran anos metidos no fútbol, verían que a veces os xogadores se pitan solos, pero bueno, é igual, hai que pensar xa no próximo domingo. Mape Jardín xa está na carretera de Tui, en Acios, La Guía. Todo para xardinería, todo para forestal. Maquinaria agrícola, reparación e venda. Reparamos todas las marcas, pero somos servicio oficial de Honda para toda comarca. Prezo sin competencia. Teléfono 986-33-86-95. Aberto de luns a sábado. Mape Jardín, en Acios, La Guía.